Yo como empresa, ¿cómo puedo hacer para demostrar que yo hago las cosas bien? ¿Yo cómo puedo demostrar a mis grupos de interés, a la sociedad, a mis proveedores, a mis inversores, a mis consejeros, a mis consumidores, que yo sí hago las cosas bien? Bueno, pues en este caso, para esto, AENOR nos presentamos como un agente externo independiente que permite acreditar, verificar que una empresa hace lo que dice que hace, cumple lo que dice que cumple, y de esa manera poder generar confianza dentro de su mercado y sus grupos de interés. Respecto a la igualdad, ya hemos visto, es un compromiso, ya no es ineludible, es un compromiso para todas las organizaciones. En función de su tamaño, aparecen requisitos que se van ampliando con unas disposiciones transitorias, pero al final es un compromiso ineludible. Entonces, yo como empresa, ¿cómo puedo demostrar que yo cumplo con este compromiso? Que es un compromiso legal, es un compromiso social y de sostenibilidad. Ante estas preguntas, en AENOR queremos proponer dos soluciones. Una referida a un modelo de igualdad de género, por la cual AENOR lo que va a hacer es certificar que una empresa cuenta con un sistema de gestión de personas que garantiza y que vela por la igualdad de género. Vamos a auditar todas las fases, desde el diagnóstico, análisis de las causas, comisión negociadora, plan de acción y todo eso dentro de un ciclo de mejora continua. Y en esta auditoría vamos a poner un especial foco en igualdad retributiva, porque, ojo, hay un Real Decreto que ya únicamente los habla de ello. Y además van a venir, lógicamente, unas campañas de inspección de trabajo para ver el cumplimiento de las empresas. Y tenemos una segunda solución para aquella empresa que quiera poner únicamente el foco en la igualdad retributiva. Es decir, tiene un sistema de igualdad, pues quizá digamos muy maduro, de muchos años, porque hablamos de la ley 2007, pero ahora tiene una cuestión que por cuestión reputacional, por cuestión de posibles relaciones con la representación legal de los trabajadores, es una cuestión que le preocupa el hecho de demostrar y certificar que hace las cosas como dice que las hace. En ese caso lo que hace AENOR es certificar que tú como empresa cuentas con un sistema de retribución en la cual gestionas todos tus conceptos salariales y extrasalariales sin sesgo de género, y que en caso de existir diferencias retributivas en alguno de los niveles organizativos, vamos a certificar que tú como empresa tienes analizado cada nivel, has analizado las causas, has hecho una reflexión seria, rigurosa, y además has establecido un plan de acción. Con estos dos modelos de certificado, como empresa, ¿qué es lo que te aportamos? Te aportamos un reporte de alto nivel, un reporte en el cual un tercero, un agente independiente, imparcial, te da un informe que tú puedes utilizar, que puedes reportar a nivel de consejo de administración, a nivel de representación legal de los trabajadores, a nivel de un posible conflicto social, ¿de acuerdo? Entonces eso te aporta un valor y un reconocimiento. Y por último, bueno, pues comentar que ambos modelos, porque AENOR no solamente va a certificar que cumples con la normativa laboral, que lo va a hacer, ¿de acuerdo? Sino que además te va a permitir mostrarte ante la sociedad como una empresa que eres proactiva en igualdad de género. Porque además lo estás haciendo, estás trabajando con una serie de indicadores que son trazables, que son auditables y que forman parte de un ciclo de mejora continua. Eso es lo que AENOR te va a proporcionar. ¿De acuerdo? Voy rápido porque tenemos poco tiempo, entonces voy un poco así. Espero que, aunque lanzo mucha información, que alguna, bueno, pues os resulte interesante. Y claro, y AENOR, ¿qué es lo que auditaría, ¿no?, en esta auditoría retributiva? Realmente, bueno, pues tenemos que meternos, lógicamente, en las exigencias de la ley. Básicamente vamos al espíritu de la ley. ¿Qué vamos a certificar? Primero, que cuentas con un sistema de valoración de puestos que está bien trabajado, que es justo, que es equitativo. Vamos a ver que has hecho un análisis de los salarios que están agrupados dentro de ese nivel, que además has metido la variable de género y que en caso de que tengas, detectes una diferencia retributiva en cada nivel, bueno, pues que tú te has parado a pensar cuáles son las causas y que realmente tienes un plan de acción creíble y sostenible. Nosotros, como AENOR, no te vamos a decir como empresa que tu diferencia retributiva es buena o mala. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es darte un certificado
que te va a hacer que tú puedas demostrar que tú cumples con normativa laboral, pero que además das un paso más allá porque te comprometes a un ciclo de mejora continua. Eso es lo que ANOR te va a facilitar. Y por último,